jaque mate vos Hola, 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 ¿cómo les va? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí estamos, una nueva visión, una nueva historia de Jaque y Mate por la pantalla de Somos La Plata, Berizo y Ensenada. Entrevista, buena onda, juego mate y hoy una rica historia. Pero al lado mío, como siempre, mi amigo Damián Zárate. Hola, Martín Postiglione. Sí. No te voy a dar la mano, como hacemos habitualmente, ajá, sino que te voy a decir, atajate este mate. Ajá. Muy bien la conexión, el hilo conductor, bien por el periodista, porque tocando y hablando del tema tajadas, hoy estaremos con el mono Fernando Monetti, el arquero de Lanús, para hablar de su historia, de su pasado, de su presente y de ese futuro aquí en este lindo domingo. Está bueno que lo digas desde el comienzo, va a ser una de las aristas, sí, de la entrevista. Dijiste mono Monetti y es un sobrenombre con el cual no se siente identificado. Así que vamos a ir abordando este tema como muchos otros. Sin dudas, aquí estamos, toda la banda de Jaque y Mate, atrás de cámara, el señor Fachicejas, Martín Casañas, Miguel Arena, Emanuel, Rafa y todo el equipo periodístico. Y aquí, la naranja. Aquella que el Beto Alonso en algún momento hizo sufrir a los hinchas de Boca, en la Bombonera, aquel 2-0. ¿Hoy jugaremos con la naranja o no? Hoy con la naranja. Es uno de los incunables de la historia del fútbol argentino. Alguno de nuestros hombres aquí de Jaque y Mate no se siente bien con este recuerdo, pero está bueno que lo marques. Aquí estamos, Complejo y Cuatro, para hablar con Fernando Monetti. Vamos al perfil, vamos a la historia, vamos a los números, a los toquecitos de esta historia del día de la fecha y nos metemos en sí en la entrevista, en los mates y también en los juegos. Portero de ascenso constante, celebró como pocos la vuelta a primera. Mientras jugaba al básquet, la abuela Lita vio antes que nadie sus facultades con las manos, pero en otro deporte. El barrio fue cuna de afecto y ahí cosechó relaciones de las importantes. Un Marcelo le regaló ramos de oportunidades. Un chiflado con los pelos como curly lo llevó a su primera pretemporada. Y un ángel con capa lo mandó a atajar. No todas fueron flores. Tuvo un gran desamor deportivo que lo terminó de moldear y lo retempló. Le dicen mono y no le gusta. Say no monkey. Aquí estamos, ya hemos regresado de lo que es el perfil de la historia de hoy. Una linda charla, me parece que se viene con el señor Fernando Monetti. Zárate. Muy bien, ya lo dijimos en el perfil y lo saludamos, Posti. Muy bien. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo. Decime cómo arranco. Fer, Fernando, señor Monetti, mono, vos me manejás a Damián, a mí nos manejás toda la entrevista. ¿Cómo querés que te digamos? Fernando, así, mono, serio. ¿Cómo quieres? Como yo quiero. Sí, sí, sí. Perfecto. En ese momento. ¿Sabes por qué? Y a modo de presentación, si quieres antes de sí, le voy a dar el mate, porque lo se ve si no se iba a enfriar. Perfecto, gracias. Se le iba a enfriar y ya iba a arrancar criticando el señor Monetti. No, nunca. Tenemos una linda charla y hemos buscado, te hemos investigado, uno que te conoce un poco más, lo que fue tu vida familiar, sentimental, futbolística, de profesión. Y eso de mono, de ese sobrenombre que te pusieron. Y quizá con algunos familiares que vos le decís, no, para, yo no soy el mono para vos. Yo soy Fernando o soy Fer. ¿Por qué Fer? Porque en el fútbol se te puso y vos para el resto sos Fer o Fernando. Y eso, no sé si te molesta, pero te incomoda porque sos Fernando. Sí, no sé si me incomoda, pero por un tema de que en el ambiente futbolístico ya me conocen así y es difícil decirle no. No. Claro. Aparte no tengo problema. Pero para mi familia, para mis amigos que me conocen de cuando era chico y no era el mono, prefiero que me digan Fernando. Ya que hablábamos que cuando eras chico, sabes que en el comienzo, Posti tomó la pelota naranja y yo pensé que era por tu comienzo en otro deporte. Después él dijo, Beto Alonso hizo una cuestión elíptica. ¿Cuánto tiempo a otro deporte? Después va a recorrer el dado y te lo preguntaremos, la claro, familia. Estamos con Michael Jordan, le tenemos que decir. Exacto, por eso. Claro. Por eso, mide 2,04 metros y jugaba al básquet. ¿Pero cuánto tiempo otro deporte y si fue el único que practicaste previamente al fútbol? No, fueron varios años, no sé si 3, 4 años de básquet.
a la vez también el fútbol también estaba ahí en la puerta de mi casa con mis amigos, era jugar al fútbol, pero bueno, el primer club, así que lo hacía dentro de todo con más seriedad, iba a divertirme porque era chico y en Centro Fomento iba a jugar de básquet. Fer, ¿y te gustaba? A ver, no sé si hay similitudes entre el básquet y el fútbol, pero por ejemplo, ahora vos como arquero jugás mucho con las manos, que ahora el arquero juega mucho con los pies. ¿Te gustaba, te motivaba? ¿O cuando se te dijo y cambiaste el rumbo y dijiste, bueno, fútbol, te olvidaste el básquet? ¿O era algo que te gustaba? ¿O lo hacías como un hobby y decir, bueno, voy a básquet para hacer algo? No, iba a básquet para hacer algo, para hacer un deporte. Uh-huh. Pero no creo haber cambiado a fútbol y haber estado en el puesto de arquero por el básquet. Sino más que nada porque cuando jugaba con mi hermano en el fondo de mi casa, atajaba también y me gustaba. ¿Con tu hermano Federico? Con mi hermano Federico. Le daba cada bombazo, sí, ¿no? Sí, le metía. Apuntaba la cabeza, sí, ¿no? No, perdonaba. No perdonaba. Sí, sí. Pero bueno, después pateaba yo también y me gustaba atajar y también con mis amigos, ya estoy ahí en la puerta del barrio, era que me pensaba que iba a ser arquero. Después, bueno, después de ese día que se dio todo con la situación con mi abuela, con el entrenador, sí, con Ramos, con el que tema rato, de la camiseta. Que en un rato lo vamos a charlar. Se dio que tenía que jugar ese puesto y una vez que arranqué me gustaba y creo que le iba encontrando cada vez más un poco de sentido al puesto, más allá del jugar al básquet y no jugar al fútbol con tanta seriedad, yo creo que por ahí, a medida que pasaba el tiempo, me iba quedando más en el arco. Hoy, y ya sí, hacemos el cierre de este comienzo, este introito en la charla, básquet previamente al fútbol o en simultáneo, hoy, ¿tenés tiempo como hobby? Recién vos te usabas la palabra hobby, de hacer otro deporte, ¿te gusta distenderte jugando al tenis, al golf? Sí, me gusta. Lo que pasa es que por un tema de tiempos y de que la prioridad es el fútbol, hay veces que no podés. Me gustaría jugar al básquet de vez en cuando, al tenis, al vóley, pero son deportes que también llevan por ahí un cansancio, una exigencia y no lo podés meter en algún ratito. Que no es que me van a hacer mal, sino por un tema de priorizar el fútbol por ahí. Genera un poco de cansancio, pero sí me gustan otros deportes, aparte del fútbol. Está presentado el programa, está el mate, están las ricas medialunas de Lecrua. ¿Eh? Sí, sí. Un abrazo grande para Hugo, para toda la gente de Lecrua, que en el próximo bloque vos vas a ver que esto se abre, ese paquete se abre, y empieza toda la gente que está aquí alrededor a picar. Entonces en el último bloque ya no va a quedar absolutamente nada, y vamos a seguir haciendo jaque mate. La idea es entretenernos, y que el entrevistado se sienta bien y que los televidentes se sientan cómodos con el programa. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Estamos bien. ¿Lo ves bien, vos? Muy bien lo veo. ¿Lo Fantástico. Ves bien? Para contestar y después veremos qué forma le encontramos al juego. Dale. Mira, ya ahí está el cubo. De reojo miró el cubo. Miró el cubo. Veremos cómo está con las manos el señor Fernando Monetti. Antes de ir a la tanda, el señor Zárate vende las redes sociales. En Facebook estamos como Jaque y Mate y en Twitter @jaqueymate. Ok. Vamos.
Aquí estamos, volvemos, nos vamos a meter en sí, en lo que es la entrevista, en lo que es el juego. Zárate, los mates están ricos, para ver. Pregúntale, porque vos me haces un guiño. Todo es sinceridad en este programa, porque es informal, porque es tranquilo. Los mates de Damián Zárate, del 1 al 10. 7. Bien, 7. Aprobado. Sí, 7. Y es un buen número. Promoción. Yo un 7.58. ¿Qué? ¿Eh? Sí, no, muy bien, bien, bien. Bien. Puede ser mejor. Bien. ¿Tenía que haber sido dulce, amargo, lo mismo para no, usted? No, así está bien. ¿Así está bien? Sí, sí. Perfecto. Señor Monetti, Fernando, Fer, Mono, primer tiro en jaque mate. Vamos. Míreme, míreme. Vamos, ¿eh? Sí. Dale. A ver cómo va. Muy bien. Porque, contale, ya que hablamos de sinceridad, pasa, ¿eh? En la previa había tirado, practicado. En el corte había probado y está bien esa producción, mano, ¿eh? Esa mano, me dicen que no tienes alguna vez y dicen no tiene. Mira, algo tengo. Están puestas mal. Bueno, Fer, ha salido historia, el primer lado que vamos a tocar de tu rica historia, valga la redundancia. Mucho podemos irnos a tus inicios. Mucho se habló del 89 de Alumni. Muchos habló de tantos jugadores que jugaron con vos en esa categoría y llegaron a primera. Para decir uno, el Pata Castro que hoy está jugando en Italia, el Gordo Méndez, Zapetti, vos y muchos más. ¿En qué momento vos pensaste que esa categoría podía ganar todo lo que ganó y llegar a lo que llegó? ¿Vos ahí te dabas cuenta que ese piberío, todos esos chicos junto a vos, podían lograr todo lo que lograron? ¿Ya pintaban para hacer eso? ¿O el fútbol tiene esos sinsabores que vos decís... No, creo que se veía que la categoría tenía muchos jugadores que pintaban bien. Después creo que el punto en el que yo me di cuenta y varios, bueno, del grupo, el 89, que hoy en día nos seguimos hablando, nos seguimos juntando, porque además de los que llegaron había otros que también tenían muchas condiciones, pero por las cosas del fútbol, ¿viste? No, se achica todo. Y el primer contrato del 89, cuando en Gimnasia había 10 en esa categoría. Sí. Y entre esos estaban los de Alumni, estaba el Pata Castro, Zapetti, Quiroga, bueno, yo, después estaba Federico Ruiz. Había muchos y todos esos se complementaron con algunos de los que nos sumamos en las inferiores de Gimnasia y que firmen 10 jugadores un contrato en primera es... No te diría imposible, pero no es normal, no es normal. Y se veía que tenían condiciones, después le tocó debutar casi a la mitad en primera, otros siguieron su carrera por otro lado, pero yo creo que la formación, tanto en inferiores de todo el grupo 89, como uh-huh. los que venían de Alumni, en cuanto a la personalidad y a las ganas de ganar, siempre creo que fue importante para después estar todos juntos ahí y bueno, que cada uno tenga su oportunidad de poder demostrar en lo más alto del fútbol. Fer, recién decías al pasar esto de, o te consultabas sobre el básquet, el hobby, hay una situación que es estructural en tu carrera, en el comienzo, que es cuando aparece el buzo de arquero, tu abuela, y fueron a comprar algo y alguien te dijo, ¿y te gusta el arco? Y un poco... Fue el momento de revelación de tu carrera. ¿Cómo fue? Contalo vos en tus palabras. Un domingo normal, por eso vino mi abuela a comer. ¿Un domingo? ¿Cómo hoy? ¿Al mediodía? Un domingo, sí. Perfecto. Tranquilo, al mediodía. Faltaba algo para la comida. Bueno, vamos a la casa de comida de la vuelta de casa que salvaba siempre. Perfecto. Y bueno, ahí estaba Marcelo Ramos. Yo fui con mi abuela que se me regalaba una camiseta de arquero. Bueno, me la puse, calor. Pero la banqué, me la puse igual y yo estaba recontento. Fui, me la acompañé y ahí cuando me atiende Marcelo Ramos me pregunta si me gustaba el arco, si no tenía miedo a la pelota. No, le digo, la verdad es que tampoco es que había atajado en algún lado, nunca había estado en un arco tampoco, sí. Era un árbol. Era un árbol y una piedra el arco. Claro. Pero bueno, había atajado con mi hermano, jugaba con mis amigos. Y nada, ese día me dijo que en la semana si quería ir a probarme a Alumni de Los Hornos. Fer, 5 o 6 años más o menos, ¿qué edad tenías? Sí, yo creo que tenía 7, 8 años.
Perfecto. Más o menos. Ahora, vio agua debajo de las piedras. Marcelo Ramos, 5 o 6 años. Sí, era chico y tampoco estaba en mis planes. O sea, ir a un club, pero no porque no quería, sino que no se había dado. Yo jugaba al básquet y bueno, jugaba, por ahí me alcanzaba con jugar ahí con mis amigos, con mi hermano y no. Y después ir a jugar al básquet. Que en ese momento también un poco había dejado de ir y quería volver y bueno, se dio esa oportunidad. Obviamente ahí Ramos le dijo a mi abuela y creo que ella llegó a mi casa y yo le comenté a mi mamá y a mi papá y dijeron, bueno, sí, después vemos, una semana faltaba todavía para te limpiar, para ir a entrenar. Un poquito. Sí, y mi abuela fue, le dijo que me apoye, que vaya y me lleve al club, que intentara ver si me gustaba, si a mí me gustaba, que me acompañe a ir a probarme alumno. Con el paso del tiempo, la abuela Lita pidió algo de porcentaje, de sueldo. Porque, a ver, no quiero decir que... Se lo deposita todos los meses, el 25% del sueldo va para la abuela Lita. La abuela te como el 50, ya directamente. Fer, escucha, el 50 mío, pero esta participación de la abuela Lita, de Marcelo Ramos, después técnico de alumni, lo que te estábamos preguntando, es algo, no sé si es fantástico, pero vos decías, no tenía pensado atajar, y hoy por hoy sos uno de los mejores arqueros que hay en la Argentina. Haciendo un paralelismo, aquel arquero que arrancó. Te habías comido muchos goles, te faltaba mucho. En un momento, hablando con el viejo, con la vieja, cuando eras pibito, en esto de la historia, dijiste, no, papi, esto del arco no es para mí, quiero abandonar. O después te mimetizaste y dijiste, che, esto me gusta. No, siempre me gustó. Llegó un momento que a medida que van pasando los años y vas jugando, ya de divertirse, uno se va comprometiendo cada vez más y se va mentalizando de otra forma. Creo que siempre, al tener objetivos, y ya te digo, creo que la formación, no solo en lo futbolístico, sino en lo mental, que por ahí Ramos nos transmitía, que no solo era jugar, sino también intentar ganar y hacerlo desde ahora, desde chico. Después de más grande, cada uno... ya sabemos que el fútbol cambia un poco y hay que saberlo llevar también. O sea, Fer, lo formaba, pero los exigía un poquito, que sí, no está mal. Sí, mentalidad ganadora. Mentalidad ganadora. Porque mentalidad mucho no pasa en el fútbol infantil eso, ¿eh? Y lo que pasa es que a la mentalidad ganadora también hay que, ellos también tienen que intentar formar un jugador que quiera jugar al fútbol. Claro. Porque tiene que pasar por momentos en el cual tiene que decidir. No es nada nuevo lo que digo. Que pasás la edad de que terminás el secundario, por claro, ahí no lo puedes terminar con los amigos que lo hacías de chico, salidas, pues eso es lo que se sabe, eso es lo que está más que claro. ¿Te costó, ya que lo marcaste, costó todo ese tiempo? No. ¿Te hizo dudar o no? No, la verdad que no. Nunca dudé en inferiores. No sé si porque siempre tenía un objetivo claro de que yo quería ser jugador de fútbol. Bien. Y sino que también el fútbol me iba llevando y me iba dando cosas como para poder incentivarme. Perfecto. Y decir, bueno, y meterme de lleno en eso. No me arrepiento de no haber hecho unas cosas. Obviamente sí me hubiera gustado, pero bueno, son las decisiones que quiero tomar para poder estar en el lugar que uno quiere. Muy bien. Básquet en Fomento, alumni, juventud y después gimnasia. Señor, pasamos por la historia. Ahora agarra el cubo, el dado. Y con esas manos mágicas, ver, se viene el segundo tiro de Fer Monetti. Elige. ¡Oh, qué rápido! ¿Tenés miedo? No, nunca. Si tenés miedo, le digo a Rafa y a Manuel, cortamos y nos vamos a casa. No, nunca. No, mirá, se tomó el mate nunca. Ya. Tomando el mate, tranquilo. Haki mate. Muy bien el mate. Muy bien el mate, bien el mate. ¿Ves? Como te agarra miedo, le estás aprobando cada vez más el mate a Damián. Lo contamos porque son los primeros programas, y usted es televidente que quizás se prende hoy. Ha salido el Haki mate. El verdadero protagonista, el nombre del programa, Jaque, porque quien les habla, o quizá en algún momento Damián, hoy me toca a mí, le hacemos jaque al entrevistado. Y después viene el mate, que vos podés tomarte un rico matecito como estás tomando de Damián, o decir, mira Posti, así que es picante. ¿Ah, sí? Tampoco tiemble, porque te miró de... No, temblaste un poco. Es que algo seguramente puede tener, y vos después podés hacer el mate. ¿Pero te animás a seguir jugando? ¿Vamos? Sí, cómo no, vamos con todo. Salió Jaque mate. Fer querido, muchas veces nosotros los periodistas, los protagonistas, la gente en sí,
puede pasar la línea. Puede fastidiar al entrevistado, o al protagonista, mejor dicho, hoy sos el entrevistado, incomodar y por momento tener que dar demasiadas explicaciones. Siempre dejaste la vida por los colores de Gimnasia, pero te cansó en un momento que se hable del tatuaje de Fernando de Monetti en el cuerpo que tenía, o el escudo de Estudiantes, o la bandera de Estudiantes, o Verón levantando la copa, o porque ya hago un chiste con esto, es tu momento. Tenés dos oportunidades. No sé si desnudarte porque no va a quedar bien al aire. No, no creo. Depende. Claro. Claro. Ojo, mono, te lo pido por favor. Para las chicas no estaba claro, mal. Mi señora que está en el programa, Julieta, te correte. Pido por favor. Sí, correte el televisor, que se quede Bauti, la nena tampoco, que no mire. Tenés dos chances. O decir, déjenme de joder, no hay ningún tatuaje de Estudiantes, o piensen lo que quieran. O decir, si es en el gemelo, acá tienen el gemelo, no hay nada. Y si es en la espalda, como se dijo en un momento, tampoco hay nada. Explayate o decir lo que quieras sobre ese famoso tatuaje que por momentos te incomodó y mucho. Lo que pasa es que el famoso tatuaje no existe. No existe, porque no está. Si yo te muestro el tobillo y lo tiene en la espalda, y si no tiene en la espalda, va a aparecer en cualquier lado. En algún lado lo van a encontrar. Pero no tengo ningún tatuaje directamente, ni en mi familia, ni nada. ¿No tenés tatuaje? No tengo tatuaje. No sé si por una razón de que no. Nunca se. Tuve el momento que me quería hacer, pero ya pasó después, quizás más adelante, pero es algo que por ahí se viene diciendo hace rato. Se viene diciendo hace rato y llega un momento que ya lo dejás pasar, porque si tenés que aclararle a cada uno, claro. Salvo alguno que se exceda, que por ahí insiste un poco y... Pero en tu momento no la pasaste bien. Hoy ya sos arquero en Lanús. Uno que te conoce y conoce a la familia, no la han pasado bien. No, porque ya te digo... ahora con el tiempo uno ya quizá lo maneja de otra forma, pero en su momento se insistía bastante sobre el tema. Pero aparte nació desde una mentira, porque a veces hay algo que puede ser realidad y te molesta, te hace ruido. Sí. Acá nació desde una mentira, ¿vos sabés de dónde surge? No, la verdad que no sé. Alguien se levantó un día y dijo, Monetti tiene un tatuaje de Estudiante. No sé, quizá uno, mi hermano, ustedes sí, conocen, sí, sabe, son son Estudiantes y bueno, tienen van por otro lado, pero por ahí de ahí de Facundo, llevar eso. Facundo, el más chico, juega bueno, las inferiores de Estudiantes. Federico, sí. Tu hermano, cubre Estudiantes para una radio, para un programa de televisión. Sí, pasa en todos lados, pasa con los militos, pasa. Sí, pero bueno, más allá de eso, que eso también hay que saberlo llevar, y porque se van a decir mil cosas, pero por ahí inventar algo que no existe, que también hasta a mí me da fastidio, más que nada salir a aclarar. Algo que no existe. Entonces, por eso digo que con el pasar del tiempo uno dijo que sigan diciendo lo que quieren. Los que me conocen saben que no tengo tatuajes. ¿Nunca se engancharon? ¿Nunca tuviste un mano a mano con alguien así picante que te diga, escucha, un hincha de Gimnasia, escucha, mono, Fernando, dejate de joder, a ver, mostrame el tatuaje de Estudiante. ¿No tenés? Sí, me ha pasado. ¿Y cómo reaccionaste? Y me fastidió un poquito, sí. Claro. Si es un hincha de Gimnasia más, porque... Yo pretendo que saben y me conocen y confían en que yo en el momento que aclaré, no salí a aclarar en muchos lados porque me parece que no. Era darle al tema un poco de trascendencia que para mí no era nada. Pero sí me ha pasado de que, a ver, levantate la remera, la manga y mostrame el tatuaje. O una vez me tocó en un gimnasio. Esa fue. ¿En un gimnasio? En un gimnasio estaba. ¿Pasó? No sé, me parece que era hincha de Estudiante el que me lo dijo. Me dice, tenés un tatuaje en el tobillo, por eso no, siempre usás medias largas. Le digo, no, ¿cómo? Le digo, no tengo un tatuaje. Le digo, mirá, tengo pantalones cortos, claro, me estás viendo el tobillo. No sé. Bueno, en algún lado lo tenés, le digo, te estoy mostrando. Ah, bueno, en algún lado lo tenés. Bueno, listo. Entonces, lo debo tener más abajo. Claro, como decís vos. Aclarate lo de la espalda, después lo del tobillo. Si no está en el tobillo, bueno. No está capaz que alguno que lo quiso beneficiar, ¿se acuerdan de la producción que hizo Goico en la década del 90, que aparecía con Slip? Tal vez alguno que quiso beneficiar, te digo. Además de arquero, es modelo. No creo que haya ido por ese lado. Por derecha y por izquierda. Aquí estamos. Seguimos haciendo el programa. Salió el jaque. Sí. Postiglione, acompañado por Zárate, que siempre Damián me apoya, porque si no, viste, son los primeros programas. Te acompaño, ¿no? Sí, Zárate, cuando sea el quinto, el sexto, el séptimo programa, lo hace él y a mí me limpia, de eso olvídate. ¿Estás pensando
¿Querés preguntar algo? ¿Tenés algo en la cabeza del tema periodístico, de la vida, de algo? No. El tema periodístico, por ahí una duda, a ver, capaz quizá ustedes que son periodistas me pueden... O sea, haces el mate. Me pueden resolver. Haces el mate. Hago el mate. Sí. Hago el mate. Perfecto. ¿Vaya? Dale, tranquilo. No, una duda, a ver si ustedes piensan que por ahí gente de ver tanto fútbol quiere decir que por ahí lo aprendió y al no estar en un vestuario o estar en una cancha sabe lo que se siente. Por ahí, si ustedes creen que viéndolo tanto, de tantos años, porque he escuchado periodistas que creen que saben jugar de fútbol o saben de fútbol, porque están hace 10 años transmitiendo o viendo un partido, que si realmente es eso lo que piensan. Perfecto. Porque muchos quizás no estuvieron en un vestuario y no saben lo que es la verdadera historia. No solo en el vestuario, no en la cancha. En la cancha es que era jugar al fútbol. No es lo mismo jugar como jugamos nosotros a cómo juegan ustedes con los amigos. Posti, me parece que puede responderte más. Voy a responder, pero porque hoy sigue jugando en el senior. A mí no me tocó nunca jugar. Creo que con el correr de los años, mirando mucho fútbol, uno puede saber más desde lo técnico o desde lo táctico, no desde sentir. Nunca estuve en un vestuario y después de una derrota me agarré trompada con un compañero. Eso nunca. Sentir lo que pasa en el vestuario. No, por eso, claro, el sentimiento... Nunca, no. Lejos estamos de esa situación. Ni hablar, me imagino. Pero por ahí, en cuanto a lo técnico, en cuanto a movimientos, yo creo que se aprende mirando, opinar... Mirando mucho me parece que sí. Yo creo que estando también... No se llega. Por más que estés, creo que... Hay que estar en las situaciones. No quiere decir que no aprendan, porque para mí sí aprenden. Como no, para mí nunca como ustedes, pero no, sí no, con no. El correr de los años uno va adquiriendo algunas herramientas. Sí, eso está claro. Por mi lado yo voy a sumar a lo que dice Dami. A ver, uno juega de manera amateur, lo hizo. Yo juego al fútbol en Cambaceres, en Estudiantes, en Español. En Deportivo Español. Creer, sí, en Quilmes, aunque no lo puedas creer. Ahora estoy sentado ¿cómo acá lo voy a creer? No, y lo único que hago es hablar. Aparte, enganche, ¿sabes lo que era Posti? En su momento. Ahora estoy todo roto. Lo que sí te quiero decir, Fer, y está muy buena tu pregunta, a que nosotros por momentos, quizá en la opinión, podemos generar una molestia. Y vos como jugador de Gimnasia, de Lanús y otros jugadores, a mí me toca cubrir Estudiantes en Radio Provincia, muchas veces, creo que no sos el caso vos, muchas veces están atentos o pendientes de la crítica. Y muchas veces no se dan cuenta de los elogios. Entonces, cuando uno, del lado periodístico, critica o pega un poquito, rompe el molde, ¿y quién fue? ¿Y qué dijo? ¿Y tiene vestuario? ¿Y jugó alguna vez a la pelota? Sí, ahora, sí, mucho protagonista, cuando se lo elogia, el elogio pasa. Siempre queda la crítica. Es verdad, tal cual. Es mi pensamiento. No, y eso también se ve afuera. Y también depende del jugador. Hay muchos jugadores que juegan con el tema de prensa y otros no. Yo creo que también depende de la personalidad y el perfil que toma cada uno. Uh-huh. Hay algunos que le encanta y se fijan y saben cada cosa, quién dijo. Y hay otros que por ahí son un poco más reservados y pretenden hacer una autocrítica, en mi caso, y pensarlo desde ese lugar. Porque acá es como todo, cuando están saliendo las cosas bien, las críticas, la mayoría van a ser buenas y te puedes equivocar y pasás a ser totalmente distinto. Pero creo que la claridad en cuanto a la crítica depende de cómo la asimile el jugador. El jaque nos quedó claro, lo explicaste muy bien. El mate, la respuesta, ¿te quedó clara? Me quedó clara, muy clara. ¿O en el corte nos agarramos a pina, lo que quieras? No, tranquilo, no se puede seguir, problema, se puede seguir con el programa. Te mato, podemos si seguir, te agarro, te destrozo. No. Aquí estamos, seguimos haciendo el programa, tomando unos ricos mates, comiendo medialuna de Lecroix, junto al amigo Damián Zárate, nuestro entrevistado, Fernando Monetti. Vamos a la pausa. Cuando venimos, seguimos con el dado, seguimos con el cubo, y metiéndonos de lleno mucho más en lo que es la vida de Fernando Monetti.
Tercer bloque, aquí en Jaque Mate. Ha pasado ya un poco de la historia de Fernando Monetti. Hemos disfrutado de las ricas medialunas, pero ahora ya se acerca la una del mediodía, domingo, está el asado. Están los ravioles, están los gnocchi, los sorrentinos, pero Sara te tiene una recomendación excelente. No soy humorista. En el primer bloque te dije, atajate el mate. Perfecto. Ahora te digo que tenemos las empanadas de El Ladrillo. ¿Sabés por qué? Porque estamos edificando un gran programa. Qué bien que estás, ¿eh? O sea... Sacó la galera, muy bien. Estás muy bien. Empanadas El Ladrillo. Pero mirá lo que... Escucha. Ya las abrimos acá. No, es con pinta. 19.48. No, no está. ¿Eh? De verdura. Sí, de verdura. De verdura. Carne también. Carne también. Sí. Un jamoncito y queso. Sí, sí. Una bien. Y cada una. Bien. Pero la línea, ¿seguís siendo siempre igual con esa historia, Fer? Sí, bastante. Sí, sí, sí. Sí. ¿Seguís fanático de la ensaladita? del pollito, de ¿te vas a cuidar? Sí, durante la semana, sí. Después, siempre hay un libre después del partido, pero después durante la semana, cuidadito. Bien, porque la familia me contó que muchas veces van a comer, van a morfar algo, y tráeme una milanesa napolitana, y tráeme unos sorrentinos. Y el señor dice, para mí una ensaladita, ¿cómo es que no me sale? César. Con los aceititos, todo adentro. Sí, 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 un poquito de oliva. Bueno, pero me gusta también. Pero yo quiero que nos diga la verdad. Bueno, pero él hablaba también de las privaciones, del viaje egresado, del 9-15. Es un fanático. Comete un milanesazo. No, pero hay libre. Para el día libre hay siempre una cena. Hay como sanguchito, bondiola, algo siempre hay. Muy bien. Bueno. Pero hay que elegir el día. Olvídate, está perfecto. Le pasemos un cambio de camisa. A ver cómo queda. Camisa Destroy con la remera. ¿Lo viste esa marca? ¿Lo viste usted? Sí. Esa marca vista. La podemos decir porque estamos en La Plata. La pipa, Nike. La pipa, sí. Bueno, pelota naranja a los pies, pie derecho, mano, agarre el dado nuevamente y se viene el tercer tiro de Fer Monetti. Tira fuerte, ¿eh? Bien. ¿Te queda bien ahí? Familia. Familia. Che, venís muy bien, ¿eh? Uy, te la estoy dejando todo el programa. Te la estoy dando todo el pie. Fachi Cejas y Martín Casani aplauden del otro lado de la cámara. Familia, en su momento cuando en el segundo bloque salió Jaque Mate, mencionamos a Federico, a Facundo, está Soledad, tu hermana, son cuatro hermanos, Soledad la más grande, Federico, Fernando y Facundo. Está el viejo Rubén y la vieja Vivi. No sé si preguntarte por qué son tan familiares, porque uno que los conoce parecen los Campanelli, van todos juntos a un lado. A la cancha te van a ver todos. También está la abuela Lita. ¿Eso viene de origen, Fer? ¿Salió de los viejos y ustedes tienen el mismo pensamiento? ¿Son tan unidos que ante cualquier problema, cualquier inconveniente, siempre están? Porque no son todas las familias así. Sí, siempre estuvieron. Siempre estuvieron. No solo en mi caso, sino también con mi hermana más grande en su momento, con Fede, ahora con Facundo también de inferiores. Con todo lo que... Todo lo que el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para cuando uno está en inferiores, yo porque que lo pasé. Y siempre creo que el mensaje fue claro. Más allá de formar a un jugador o a un periodista, a mi hermana más grande o al más chico, fue el estar unidos. Estar unidos. Problemas puede haber como en cualquier familia, pero siempre tratando de resolver de la mejor manera, de estar juntos. Y creo que nosotros nos sentimos cómodos, sí, eso es lo bueno. Fer, ¿cuánto te conmovió, te sacudió, te preocupó el accidente que tuvo Fede cuando lamentablemente fallecieron Gillo y Juli Morales? Fede junto a Osvaldo Fanjul y Daniel Dalto iban en la misma camioneta que manejaba Gillo. Contame primero, ¿cómo te enteraste? ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Como hermano, ¿qué te salió cuando te enteraste? ¿Cómo te enteraste? No, la verdad no... Me costó caer en el momento, me costó entender porque la situación fue que yo ese día había jugado la noche con Lanús un amistoso en Uruguay. Sí. Y después del partido yo escuché el clásico, bueno, cómo terminó todo y mi hermano había terminado la transmisión y ¿sí? Yo había hablado, también estaba hablando, él me iba comentando cómo iba el partido y bueno, también él me preguntaba por cómo iba a mí y hablamos hasta tarde. Después yo dije, bueno, que me tenía que ir a dormir porque el otro día entrenaba ahí en Uruguay.
y después salía para acá. Uh-huh. ¿Te desconectaste? Me desconecté, sí. Después al otro día yo, cuando me levanto, veo una llamada del trabajo de él, pero no le di mucha importancia porque, digo, se habrán equivocado. O una nota. Claro. Sí, una nota. No fui por cualquier otro lado de preocuparme. Sí. La verdad fue lo que menos me pasó por la cabeza. Entrené y cuando terminé de entrenar me llama mi novia y me comenta que mi hermano había tenido un accidente y que, bueno, que había pasado eso con Gillo y con Juli, que la verdad a uno fue chocante. Más conociendo por ahí a Juli, claro, que él cubría gimnasia. Y costaba entender, hacía poco yo me he ido de club y había tenido relación, había hablado con él. Sí. Y creo que fue todo lo que a todos les pasó, amigos míos que también estaban en el club, les costaba entender porque también habían estado en la cancha con él. Lo primero me costó caer y empecé a llamar a mi casa. En realidad a mí se me complicó la comunicación porque yo estaba en Uruguay. ¿Casi? Y después durante el viaje en el barco no había señal. Lo primero que quería hacer es llegar a Buenos Aires para poder comunicar con mi familia. ¿Pero enseguida te enteraste que Fede estaba bien? Sí, sí, uh-huh. Estaba bien. Yo, si a mí me cuentan que tuvo el accidente, claro, y que los dos que estaban con él fallecieron. Dudas. ¿Y con quién hablaste? Mi novia me avisó. Y me dice, queda tranquilo que Fede está bien, ¿viste? Trató de buscarme la vuelta para que yo no me vuelva loco y que yo tampoco podía hacer mucho desde allá, hasta no llegar acá no iba a tener ninguna novedad. Llegué y lo primero que hice es intentar llamar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, llamé de vuelta a mi novia para ver en qué había cambiado la situación. Mis viejos no me atendían tampoco porque ya estaban viajando a donde lo derivaron a mi hermano en un hospital. Sí. Y bueno, hasta que me pude comunicar con mi novia y después con mi mamá que me dijo que lo estaban trasladando para acá a La Plata. ¿Y ahí sí sentiste más tranquilidad cuando la vieja te dijo? Sí, poquito. No, o sea, mucho. Vos querías verlo. No mucho, yo quería verlo. Entonces, justo bajé de la autopista, me vine directo y fui para el hospital que él y él justo llegaba, lo habían trasladado. Y hablé con él y ahí, bueno, ahí me dio un poco más tranquilidad. Lo vi. Sí. Las lesiones, claro, de yo estuve de ahí un también, lo vi. Choque. ¿Sí? Y fue chocante. Fue chocante porque, más allá de ver lo que estaba bien, después, bueno, empiezan con los golpes internos, de todas esas cosas que también hay que ser precavido y esperar a ver los resultados, pero bueno, lo primero que hice es tratar de que él se quede tranquilo, que obviamente él ya sabía, era consciente de todo lo que había pasado con sus compañeros y porque él vio todo, pero bueno, en ese momento él tenía que valorar que estaba ahí. Hablaste y salió familia. Voy a hacer una mezcla. Familia y emoción. Bárbaro. Me voy a permitir tomarme un asterisco en el juego. La producción me dio el ok. Y vamos a hablar y vas a ver imágenes de la familia. Bárbaro. ¿Preferís alguien joven o alguien grande? De principio. Vamos a empezar por el joven. Vamos a ver. ¿Lo tenés al señor Facundo el Facha Monetti? Facundo Monetti, no lo vamos a hacer agrandar. No. Tiene un mensaje, a ver qué dice, para su hermano. Decirte que estoy muy orgulloso de vos, que te felicito por este gran momento que estás viviendo en Lanús, y por el momento que tuviste en gimnasia. La verdad que te vi todos tus pasos para transformarte en el arquero, en uno de los mejores arqueros de la Argentina.
Y bueno, yo quiero seguir esos pasos y te agradezco por aconsejarme cada día para formarme como arquero y eso me sirve un montón de cosas. Así que te agradezco personalmente, te quiero mucho y estoy muy agradecido que seas mi hermano. Un abrazo y te quiero mucho. Muy bien. Muy bien, muy fuerte. Porque son cosas que por ahí no se hablan. ¿Sí? Claro. Nunca me lo va a decir en la cara. Y por ahí son momentos que uno lo valora más que nada. Uno trata de ayudarlo y bueno, después que se digan, que piense así, a mí me pone orgulloso también de él, que trate de hacerlo de la mejor manera. Él tiene el apoyo, no solo mío, sino de mis viejos, sino él sabe que estamos ahí detrás de él. Cortito antes de meternos en el otro video, ¿le ves condiciones? Recién arranca. ¿Le ves condiciones, Fer, a Facundo? Yo creo que sí, no tuve la oportunidad de verlo mucho y de seguirlo de cerca. Pero por lo que dicen y me van contando, dicen que sí, lo más importante es que él se vaya formando, no solo en el juego, sino en la personalidad también. Que bien. No son todas buenas. Creo que hay que prepararse más para las malas que para las buenas, las pasás, las disfrutás, pero la personalidad creo que la formás cuando tocan las malas. Zárate, vamos con la belleza. Pero ¿Dónde hizo el video? ¿En Manhattan? No, ¿En Disney World? ¿Dónde lo hizo? Que lo debele. Sí, nos te mostramos el video y que después lo enseñó. Cuando hablamos de la preproducción digo, ¿dónde es esto? A ver. Vamos a ver con ella. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Bien? Hace varios días que no te veo. Te extraño un montón, pero como siempre, desde chiquito, te sigo en lo tuyo. Estoy muy orgullosa de vos. Toda la suerte. Vos podés. Y no te olvides, Fer, que Dios siempre camina a tu lado. Te quiero mucho. La abuela Rita. La nombramos desde el comienzo. Bueno, es la primera vez que la veo así. Si bien me lo dice siempre, verlo es otra cosa. Uno trata también de... De suerte no se emocionó, que no terminó con la emoción, pero se valora muchísimo esto. Esto es parte de lo que decías vos, de la unión de la familia. Son cosas que te forman como persona, más que nada. Y cosas que uno ahí cuando se da cuenta y valora más que es la otra vida fuera del fútbol, en la que uno tiene que dejarse el jugador y que cuando sale a la cancha no hay otra cosa, ya está la pelota, sino que está esto, que es lo más importante. Está la familia, está el ser humano, permitime decirlo así porque yo le digo, está la vieja. La vieja. Está la vieja. Sí. Está el mate con la vieja, siempre uno está presente. Sí, ¿no? Sí, cuando nos juntamos está. Los mates y la pasta frola. Pará. Qué fuerte es el... ¿Podés venir acá a la mesa de jaque mate? Sí, hay que promocionar algo. Un día va a llegar. Pará porque Miguelito Arena está escuchando. Pasta frola de membrillo, de batata. De membrillo. Claro. No, es el membrillo, fuerte. La pasta frola de membrillo de la vieja Lita. Lo ponemos acá y le damos una promoción. No sé para la venta, pero... Ahora, ¿y dónde lo grabó esto? ¿Tenés idea o...? Y ahora metió un viajecito importante. Sí. La abuela tiene un... ¿Metió la abuela? Metió un viaje lindo. Sí, hay muchas letras ahí. Sí, no se emocionó porque estaba Mike en el alrededor. Se lo filmó Mike. Pero viste dónde estaba, qué lindo. Qué lindo el lugarcito. Yo me volví loco. Bueno, yo también. Saliendo de la familia, hay un video más. Pero creo que para vos también es familia. Creo que para vos es familia, pero va más por la joda, va más por el chiste. Así que relájate. A ver. A ver si lo conoces. Está en un lugar. A ver quién aparece. Hola, monito querido. ¿Cómo estás? Bueno, estamos acá en Verona, disfrutando un día lindo. Y nada, sabés que te aprecio mucho. Estoy muy contento de volverte a ver jugar, que estás muy bien. La verdad que me pone muy feliz. Y bueno, no sé si querés que te diga Fer o Mono, porque me estoy acordando una anécdota. Me acuerdo... Hace mucho tiempo atrás, habías conocido a Paula y me dijiste, Pata, acompáñame a la casa de Paula que no me animo a ir solo. Éramos los dos solteros y yo te digo, bueno, que le diga a una amiga y vamos, le digo. Cuestión que la amiga no pudo, vos no querías ir solo, te tuve que acompañar igual.
y me acuerdo que me clavé con el hermanito de Paula jugando a la Play todo el día, haciendo de babysitter. Y antes de entrar me acuerdo me dijiste, decime Fer, no me digas mono porque no te gustaba. Y yo jugando a la Play por allá sin darme cuenta te decía mono. Y vos de atrás me decías, decime Fer, la c*** de tu hermana, decía. Y bueno, una linda anécdota que quedó en el tiempo y siempre la tengo presente. Te mando un beso grande, un abrazo fuerte y que sigan los éxitos. Qué lindo que es. El pata Lucas Castro. Fenómeno. Fenómeno. Es verdad, esa es historia. Bancó ahí. ¿Lo dejaste? Bueno, era pibe. ¿Qué tenías? Se iba a ir? 15 años tenía. 14, 15 años. Claro. 15 años. Vos tenías armado toda la tramoya. Sabías que la yo amiga tenía no iba. Seguro. Yo tenía seguro. Vos pro... seguís con Paula. Sí, sí, sí. 12 sí. años de. ¿Cómo digo? 11 años. Noviazgo. Noviazgo. Sí, sí, sí. Sí. Y por ahora sí. Por ahora noviazgo. Sí, y sí. Y el pata le metió fútbol. ¿Qué y el pata lo clavé en la play, con la play, pero bueno. Lo banqué. La Play 1 en esa época. Sí, la play... estaba la Play 1. Pero bueno, la verdad que. No, este es un fenómeno. Ya, tío. Más allá de lo futbolístico, que hace años que, desde muy chico que estaba con él, también con la persona uno encuentra que son las cosas que te deja el fútbol, más allá de compartir una cancha en primera, que eso fue también un momento muy lindo para nosotros, y los amigos que te deja la categoría. Sí, ahí. La mata. Comunión. ¿Está frío, papi? ¿Qué, ¿tenés miedo? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a perder? No. ¿Por qué? ¿Cómo juego contra él? No. Con el más alto jugás. Con vos. Entonces, vamos por la camisa. Podemos jugar por la camisa ese, me vuelvo loco, un premio eso. ¿Te gusta la del rayito, pensé? Muy lindo. Bueno, te queda bien. Tenemos regalos, porque tenemos regalos para vos. De Joyería Cosoli, de Ace Deporte, de la gente de Posta Azul. Pero si perdés, papito, ay, la que se te viene. Prepárate. Bueno, entonces vamos a jugar serio. Pausa, vamos al último bloque y nos metemos en el fulbito. Hoy algo diferente con este maestro, con este fenómeno, con este arquerazo que es Fernando Monetti. Último bloque de Jaque Mate, el momento, la hora de que demostremos con el señor Fernando Monetti en los relatos del señor Damián Zárate a ver qué sucede hoy. Cambio el juego hoy. Sí. Estamos con Fernando, uno de los mejores arqueros del fútbol en la Argentina. Sí. Vamos a aprovecharlo. Y pero yo no soy arquero. ¡Sac! Pará, no sos arquero, ¿sos jugador? Tampoco. Tampoco. ¿Y pateás? Y periodista tampoco. No, perfecto. Pero...
para atajar acá te tendría bien. Arquero mete gol. Soy el famoso arquero mete gol. Por eso lo pensaron. Ah, ¿te gusta entonces? Me gusta. Listo. Me gusta. A la gente de Destroy, a Esteban y a Pablito, le preparamos una y te la hago llegar. ¿Te parece? Con los rayitos. Bárbaro. Sí, 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 esto está bien, aparte vos te quedas. No sé si me va a quedar así de bien, Destroy, Amina, lo que quieras. Bueno, el bloque lo manejas vos. No le voy a hacer la mentira que si pierde. No, se va a llevar los regalos. Sí. Pero si pierde, sí, algo para la gente puede dejar. Ajá. Un pantaloncito, una remera, algo de su museo personal. Sí. Bueno. Gane o pierda, se va a llevar una cena de Posta Azul. Perfecto. Para ir con quien quiera. No se la des, ¿eh? No, no se lo voy a dar porque igual se lo... Perfecto. ¿Esto lo vio? Sácalo, Mirá la gente de Cosoli, Muy bien. Mirá, que después me dice, pero ¿cómo es joyería? Joyería y regalería, vas ahí, hay mate. Los mates que se llevaron. Por eso, Dios, es una joya. Eso es una joya. Qué bien que vendés, papi. Está, te la dejé. Ya está, Avisale a Diego y a Chochi que tiene un nuevo empleado, Fernando Monetti. Y mirá a los amigos de Ace Deportes. Mirá, Una remerita que de la marca que auspicia el señor. Muy bien. Antes de arrancar el fútbol, la anécdota. Cine. Entra Fernando Monetti. Ya estaba toda la familia. Te dicen, Fer, es el momento, está todo oscuro. Entra Monetti. ¿Qué pasó? No, se prendió la luz. ¿Justo? Igual llega tarde porque siempre llego con lo justo, ¿no? Sí. Por un tema de... Pero bueno, llegué. Digo, bueno, voy ahí, lo último. Mucha gente. Y cuando está en el pasillo, no sé por qué... Te lo llevan a propósito. Se prendió la luz. ¿Sabes quién era el que ponía la luz? Yo. Te lo tengo que contar ahora. Bueno, arranca el juego. Vamos. Hoy es a lanzar como arquero. Sí. Al travesaño, al palo, como sea. Fernando Monetti, Martín Postiglione en Jaque Mate. Tres tiros. Tres tiros. Lo relata Damián Zárate. En Jaque Mate, vos estás. Perfecto. ¿Quién arranca? Habitualmente arrancó el anfitrión. ¿Querés arrancar vos, Fer, hoy? Bueno, arranco. Dale, vamos a cambiar. Que arranque Fer. Se escucha, pará. Almirón, si estás mirando, no va a pasar nada, Tranquilo, Aguante la luz. Controlado. A ver. Aguante la luz, bien. Obvio, soy hincha de la luz desde que... Hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Va a ir Fer Monetti en la primera. Mirá el gesto técnico ya. ¿Sabés las ganas de ganar que tenés? Te voy a tirar con gesto porque... Dale, sí, como que sos arquero. Claro. Está bien. Como hace algunas semanas contra Santiago Silva en la primera. Arranca bien, Y se volvió. Yo quiero decir algo. No quiero caer en la redundancia. Estoy podrido. Rafa, vos que me estás ponchando, prepárate para el empate. Uno a uno para toda la gente. Y contémoslo en la previa. Tiraron 300 veces. Sí. No invocaban una. En la primera, ¿qué les dije? En el vivo... Porque con presión otra cosa, Posti. Bueno, hay gente atrás. Sí. No me digas Posti, no me gusta. ¿Cómo te digo? Martinchi. Martincho. Va Martín Postiglione. Hoy le cambiamos el juego al conductor de Jaque Mate. Lanza el primero. Lejos. No, pará. No te rías porque empezamos a patear, Mira, justo va a pegar en el cubo. Me resta el arco. Antes que lance, que lo veo tocarse el pelo. Qué lindo estás, Y que hablamos mucho. ¿Cuándo cambió el tema del rodete? Porque era un poco el símbolo. Sí, bastante. Pero ya creo que era el momento. Igual ¿Te gustaba el rodete? Era... Sí, yo estaba acostumbrado a usarlo. Romina, le decían. Pero ya, después de la promesa, cuando ascendimos y lo corté, ya también me sentí más cómodo. Así que ahora hay que bancarlo. No puedo hacer más nada, Posti, te lo enfríe. Metió el primero, le metí freezer. Sí. Dale, me mostraron los tubos, ¿qué haces el canchero porque vas al gimnasio? Yo tengo una buzarda. Si no tengo cómodo, no puedo ganar. Perfecto, Fernando. El segundo lanzamiento de Fernando Monetti. Se terminó el juego. Rápido. Yo no puedo patar. Tenés razón, tenés dos tiros. Ya te mandaba el Honka. No puedes empatar. Dame esa. Es el tema. ¿Me crees? No. Pero Fernando, aparte, Fernando, lo dijimos al comienzo, jugó al básquet. ¿Es naranja? Sí, no, pero igual esa es otra cosa. En el corte, ¿cómo me engrupió en el corte este? Va. Lanza Posti. Qué pena, Posti. A la gente que cuando era chico en el colegio Monseñor Alberti me ponía de base en el básquet, fueron un fracaso, 1.60, no crecí más. Pero el básquet era... No se lo quiera. Pero ¿sabes cómo tiraba? ¿Base? ¿Sabes cómo tiraba de tres? ¿Lo tenía Marcelo Milanesio? Sí. Pasaba por un lado, para el otro, tiraba. Como Prigioni ahora. No metía ni una. Señor, los regalos para... Ya mostramos la cena de Posta Azul. Muchísimas gracias. Cosoli, Ace Deportes. Bueno, muchas gracias. Pero igual... ¿Le podemos pedir? Ese es el tema. Ya han pasado varios protagonistas. Ganaste, te llevó a los regalos, la gente de Ace, la gente de Cosoli y la gente de Posta Azul. En algún momento en el programa tenemos que sortear con los televidentes algún regalito de Fer Monetti.
Pantalón, camiseta, buzo, guantes, algo. ¿Comprometemos? Comprometemos, lo voy a mandar. ¿Se viene para sortear con la gente? Sí, ahí con, en Facebook, en Jaque Mate, en arroba Jaque Mate OK, la gente se comunica y va a tener un recuerdo, un regalo de Fer Monetti. Fer, ¿la pasaste bien? Muy bien, muchas gracias por Gracias por venir y como le dije a otros entrevistados, a mí me queda mucho lo que es la persona. Y vos siempre como pibe, nunca cambiaste. Sigue la humildad, sigue las ganas, sigue el sacrificio, así que nunca cambies. Y bueno, prendete a Jaque Mate y lo vas a ver por televisión. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el respeto, más que nada. También. Se está riendo. Mirá, porque te metió dos de dos. Mirá que gané, estoy contento por eso. Porque sí. En los juegos a mí se me complica. Perdí con Caruso Lombardi, un auto, imagínate. ¿Perdiste un auto con Caruso? Con Caruso Lombardi. Y a mí me dijeron en tu casa que cuando jugás a las cartas con las abuelas, sí, o con mamá, o con papá, chico, te casás cada calentura. Sí, ahora no, ahora ya está. Ya está. Pero antes sí era chico. Pero bueno. De temperamental, hay que ganar. O sea, también vamos a llevar todos los regalos. No, sí, como en el shopping. Muy contento. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Mucha gracias, suerte. Gracias. Te fue muy bien en gimnasia. Te va a ir también bien en Lanús. Y quizá alguna chance en la selección. Todavía está eso en la cabeza. Ojalá. Esperemos. Vamos a trabajar para que sí. Aquí estamos. Damián Zárate, hoy nuestro entrevistado. Fer Monetti, que les habla Martín Postiglione. En la producción Fachi Cejas, Martín Casaña, Miguelito Arena, Agustín Postiglione, toda la gente que hacemos aquí junto a los cámaras, Rafa y Emanuel, Jaque Mate 2016. Nos veremos el próximo domingo. Chau, el placer de siempre.